¿Cómo vieron Smooth Criminal con este gran artista? De veras que me hace pensar en que estoy viendo a un difunto. Pero, cuando menos, en lugar de asustar, sí estoy impresionado, pero no me asustas. Estoy disfrutando el espectáculo, espero que ustedes también. Y decías en la conversación anterior, que inclusive, pues en China tienes tus seguidores, admiradores. Yo, bien a bien, no sé si los tenga yo en Tailandia. Sé que en China, tampoco sé, pero este hombre está en China. Y me imagino que aquí en los distintos escenarios donde te has presentado, aquí o fuera, has vivido experiencias pues extraordinarias o irrepetibles o que te han impactado. Cuéntanos una, caray. Mira, una que recuerdo con mucho cariño es mi presentación en el Teatro Blanquita. Fueron 3 funciones exageradamente llenas. A reventar. Sí, de hecho, la misma empresa que nos contrató para hacer el show, ellos nos habían dicho que tenía muchos años, hablándote de años, que no se abarrotaba así, y que se hacía inclusive tráfico sobre la avenida y que se respiraba como ese ambiente.
Yo tenía la curiosidad de salir, me dijeron, no salgas porque te vas a poner muy nervioso, te vas a espantar de ver todo, ¿no? Lo que generaba pues la presentación del tributo a Michael Jackson. ¿Esto fue como en qué año fue? Fue exactamente en el 2009, más o menos. Hace como a finales años. Del 2009, por ahí así. Como 9. Exactamente. Fue bueno. la primera presentación. De ahí en adelante tuve algunas otras presentaciones en el Blanquita, también con mucho éxito. Y pues también, digo, una de las experiencias, te puedo platicar una muy rápida y breve. A ver. Mi hijo en la escuela, mi hijo chiquito en la escuela, había escuchado que Michael Jackson había muerto. Se puso muy triste pensando que su papá era el que había. Y las maestras, como siempre hacemos esa división entre que no se venga lo que me dedico, siempre ponemos en la escuelita, sos comerciante. Pero por seguridad, por muchas cosas. ¿Hablaron a tu casa? Entonces para hablaron porque decían que el niño estaba llorando porque su papá se había muerto. Entonces las maestras, muy sacados de onda todos, pues como, y hasta que la mamá de mi hijo fue y le dijo, no, es que sabe que el papá de mis hijos es imitador de Michael Jackson. ¿Hasta dónde llega el mimetismo? Exactamente. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos. Dos están en Estados Unidos estudiando. Uno está aquí trabajando y mi hija más chiquita. ¿Y te sigues erotizando? Mandé. No. ¿No? Ya, es que no tenía tele. Ah, no tenías tele. Bueno, imagínense el impacto que habrá sido para esa criatura. Pero de esto que cuentas del Teatro Blanquita, yo no sé si la audiencia sepa, si tú sepas, está quizás a 6 calles... de aquí, del edificio matriz del Grupo Milenio. Nosotros estamos en la calle de Morelos y el Blanquita está en el eje central con la calle Mina. Que por cierto, esto para el equipo de producción lo debiera saber, en la calle Mina nació o estuvo durante mucho tiempo en sus primeros años lo que llegó a ser ahora TV Azteca, Canal 13, la calle Mina. Y ya me imagino los tumultos, el teatro más popular que hay en México. Sí, tuve el gusto y la fortuna de estar ahí. Y pues, reitero nuevamente, soy una persona muy afortunada. ¿Qué pasa? Abuso mucho del personaje, ¿sabes? ¿Pero qué pasa cuando vas caminando, por ejemplo, con este atuendo que es... Pues en Halloween me siento a gusto. Pero, bueno, pero en otro día sí es muy anormal ver esto. Digo, volteas y como lo hacen en los videos, mira, casualmente me encuentro Michael Jackson, pues no está como muy normal, ¿no? Pero habrá gente que... Pero mira, me aprovecho mucho de esto. Stephen Jackson es un personaje que va a reclusorios, a hacer shows, a hospitales. La UNICEF me entregó con un reconocimiento como embajador para niños con cáncer. Entonces es donde también visito muchos hospitales. Michael Jackson llegó a proteger y hacerse cargo de niños con ese problema. Y pues es tan importante para mí que estés aquí, que yo te pido que no te vayas sin interpretar, te lo ruego. Billie Jean. Es un clásico de Michael Jackson. Billie Jean. Por supuesto que sí. Shh.
¿qué les pareció esta representación? Estefan, no tienes idea de mi gusto por haberte tenido aquí. El honor, de veras, que suele decirse casi para cualquier cosa, ha sido un honor para mí tener... El honor es mío, muchas gracias. ...a ti en El Asalto a la Razón. Y bueno, pues voy a aprovechar ya fuera de cámaras para enseñarle a Estefan algunos pasos de Michael Jackson que él no domina y yo sí. Sobre todo la inclinación. Órale. Okay. Sí, yo me puedo hacer así para atrás. Y quedar a 10 centímetros del suelo. Piso. Gracias. Muchas gracias, Estefan. Fue un placer. Muchas Estefan gracias. Rubio, a eres lo que en buen castellano se dice un chingón. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y buenas noches.